Desde el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy en el taller Ambientes STEM, creando experiencias en el aula, con el taller número 2, Colores que esconden, colores que viajan, un proyecto en conjunto con la RIET, OEA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el IDP. Tenemos el honor de contar con representación docente de las 27 direcciones regionales educativas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, así como docentes de la región pertenecientes a la Red Interamericana de Educación Docente, RIET. Les damos nuevamente la gran bienvenida, esperando que obtengan el mayor provecho de esta serie de 3 talleres de experiencias STEM, y en esa oportunidad propiamente en el área de física. Nunca tendré miedo de exponer mis ideas, por más absurdas que suenen. En medio de un ecosistema innovador, la creatividad es una de las virtudes más valoradas. Una idea que parece sacada de una película de ciencia ficción puede tomar forma si lo expones. Nunca dejes de contar tus locas ideas frente a todos los que pueden convertirse en el descubrimiento del arte. En el año 2019, el Instituto de Desarrollo Profesional se integró a la Red Interamericana de Educación Docente, RIET, iniciativa de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que trabaja con ministerios de educación y otras instituciones gubernamentales y preparan docentes, así como docentes de los estados miembros de la OEA para mejorar la profesión docente en la región. La RIET promueve el trabajo colaborativo con el objetivo de solucionar problemas de política y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desde la primera infancia hasta la educación secundaria. Como parte de esta gran comunidad de líderes educativos en las Américas, nuestro deseo es compartir este tipo de iniciativas con el fin de brindar insumos STEM aplicables en el aula. Contamos con un equipo de trabajo completamente comprometido en este lindo proyecto. Nuestra docente líder, Sofía Salguero López, docente del Jardín de Niños Omar Dengo, José Luis Jiménez Salazar, asesor nacional de capacitación y desarrollo en el Instituto de Desarrollo Profesional, María Fernanda Fallas Garita, de la Dirección de Asuntos Internacionales, y mi persona, Laura Altamirano, asesora nacional en el Instituto de Desarrollo Profesional, que los estaré acompañando como moderadora durante toda la actividad. Durante este año, hemos establecido un equipo de trabajo con la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y trabajo de la mano con 2 destacadas profesoras que apuestan por una educación STEM en nuestras aulas desde la primera infancia. La tarde de hoy nos complace presentarles a estas 2 expertas. Iniciamos con Natalia Murillo Quiroz, máster en física, actualmente cursa estudios de doctorado en ingeniería, profesora catedrática de la Escuela de Física en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se desempeña como docente de física desde hace más de 15 años, y junto a ello, ha desarrollado diferentes proyectos en divulgación de la ciencia, enseñanza de la física y ciencias de materiales, tema en el que se ha centrado sus estudios universitarios. Trabaja activamente en motivar la participación y el empoderamiento de las mujeres en las disciplinas STEM. Colabora en la organización del Festival Internacional Pain of Science, dirigido al público general, y en el Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, en el que participan docentes de todos los niveles. Es miembro del Consejo de la Conferencia Interamericana de Educación en Física. Forma parte del grupo de divulgación y promoción de la ciencia llamado Las Manzanas de Newton, grupo que busca motivar a los niños y a las niñas a que mantengan su interés en las áreas STEM. Cree en la ciencia como una disciplina de pasión y creatividad, y en perderle el miedo como un motor de cambio para una sociedad más crítica, justa e inclusiva. Vamos a continuación a escuchar el saludo de Natalia. Hola a todos y a todas, un gusto volver a compartir con ustedes en este segundo taller. Esperamos compartirles cosas que les sean súper útiles para que de poco se vayan animando a llevar STEM a sus clases.
Muchas gracias, Natalia, por sus motivadoras palabras. El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Esas son palabras de Claude Bernard. A continuación, me permito presentarles a Melania Campos Rodríguez. Ella es licenciada en docencia en física y bachiller en física. Actualmente cursa estudios de maestría en física educativa. Es profesora de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se desempeña como docente de física desde el año 2015 y junto a ello ha participado en actividades de divulgación de la ciencia y de capacitación de docentes de primaria y secundaria en el área de las ciencias. Es representante del Tecnológico de Costa Rica en el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. Es miembro del Grupo de Investigación, Grupo de Investigación, Docencia y Extensión en Didáctica de las Ciencias. Y al igual que Natalia, forma parte del Grupo de Divulgación y Promoción de la Ciencia llamado Las Manzanas de Newton, donde junto a otras compañeras hacen presentaciones de experimentos de ciencias para niños y niñas. Confía en que pueda aportar en la inclusión y permanencia de las mujeres en las áreas de ciencia y tecnología y espera que a través de su labor docente y de divulgadora, más personas se acerquen y se enamoren de las maravillas de la física y la ciencia en general. Vamos a escuchar a continuación a Melania. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo taller y bienvenidas a las personas que no nos acompañaron en el primero. Es todo un honor poder estar acá con ustedes compartiendo un poquito esta tarde. Y como dijo Natalia, esperamos que estas cosas que les compartimos acá las puedan llevar a sus aulas para que en el futuro tengamos muchas más personas, tanto mujeres como hombres, en nuestras áreas STEM. Muchas gracias, Melania, por esas motivadoras palabras. El IDP concibe su accionar como un proceso participativo, reflexivo, articulado y dinámico que busca el desarrollo socioafectivo, cognitivo y ético de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Además, fortalece las habilidades y las destrezas que permiten potenciar una cultura profesional garante de una educación de calidad. Ahora les presento a nuestra docente líder, miembro activo de la RIET, Ana Sofía Salguero López, quien es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica, máster en Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente cuenta con 20 años de experiencia en como educadora docente, 4 años en primaria y 16 en preescolar. Fue directora del Centro de Atención Integral de la Asociación de Obras del Espíritu Santo en San José. En el año 2016 participó en la Estrategia de Primera Infancia junto a la UNICEF y el MEP. Actualmente es profesora supervisora de práctica de la carrera de Educación Preescolar en la Universidad de Costa Rica y docente en el Jardín de Niños Omar Dengo Guerrero en San José, en el nivel interactivo 2 de Primera Infancia. Forma parte de la RIET OEA como docente líder en STEM en América. Muestra gran interés y compromiso por las actividades de bien social, especialmente referentes a la primera infancia. A continuación, les dejo con las palabras de la niña Sofía. Muy buenas tardes a todas. Bienvenidos. Esperamos que se encuentren muy bien. Los invitamos a disfrutar esta sesión de taller que estoy segura que la van a disfrutar bastante. Y créanme que cuando lo puedan aplicar con sus niños y niñas, va a ser una experiencia de gran satisfacción y de agrado para todos. Esperamos que la pasen bien. Muchas gracias, niña Sofía, por esas lindas palabras. Equipado con los 5 sentidos, se puede explorar el universo que nos rodea y a sus aventuras las llamamos ciencias. Palabras de Edwin Powell Hubble. Les quisiera indicar que posterior a la presentación de los experimentos, tendremos un espacio de preguntas a cargo de nuestro compañero José Luis Salazar Jiménez. Podrán escribir sus dudas o comentarios en el chat que está habilitado para ello. Además, les recuerdo completar el formulario de asistencia, el enlace de preguntas y respuestas. Eso es bien importante, que completen el formulario para tener sus datos completos y llevar el registro de su asistencia y posteriormente invitarlos a próximas actividades.
Sin más preámbulos, iniciaremos con el taller. Adelante, Melania y Natalia. Hola, lo primero que queremos es explicarles por qué STEM y por qué es importante. ¿Podemos pasar a la presentación? Lo primero que posiblemente ya ustedes lo hayan oído muchas veces, pero la premisa es muy importante. ¿Qué es STEM? STEM, como siglas, son de las palabras en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No solo es hacer ciencia o ingeniería o tecnología por aparte, sino una forma de comprender todas estas disciplinas como una sola que queremos que empiecen a desarrollar desde los niños y las niñas en primera infancia. ¿Por qué es importante? Tal vez una cosa que les voy a dejar claro, porque es una de las cosas que se discute, es que nos van a estar oyendo decir niños y niñas, y nosotros comprendemos que el español en principio es inclusivo, que cuando decimos niños, de corazón estamos queriendo decir niños y niñas, pero lo real es que existe una brecha de género importante en nuestras áreas. Y aunque les queremos hablar a todos los estudiantes que tengamos, sin importar el sexo que tengan, lo cierto es que es súper importante que las niñas no se sientan excluidas de ese discurso, porque lo real es que cuando llegamos a la universidad, la diferencia entre hombres y mujeres que estudian áreas STEM sigue siendo súper marcada. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de STEM en el aula, aunque sean un público tan pequeño? El desarrollo de vocaciones es muy importante, y que los niños y las niñas puedan responder a sus intereses naturales sin sentir que hay una carga detrás que les dice que tienen que portarse o ser de cierta forma es muy importante. Y vivimos en una sociedad en la que sin querer o con querer se hacen las diferencias. Entonces, como profesores y profesoras de gente muy pequeña, es importante que en el aula empecemos a incluir estos temas a través de la experimentación que queremos ir demostrando, pero incluyendo a niños y niñas. Lo siguiente es que nuestra sociedad actual, por más que no tengamos una vocación, que podrías decir, bueno, si no tengo vocación en áreas de STEM, ¿qué? Porque es importante, es porque realmente la tecnología está inmersa en todos los momentos de nuestra vida. Y entenderla y no temerle, que tal vez es la espina dorsal de todo esto, no temerle a las áreas STEM, si me gustan, las hago, pero no les temo, aunque no sea mi vocación, es algo que creemos que se logra desde la primera infancia, acercándolos y acercándolas a todo lo que tenga que ver con experimentación, que es la primera fuente que cualquier científico o persona dedicada a la tecnología va a tener a mano y le va a llamar la atención. Con esto, los dejamos con los experimentos. Iniciamos con el experimento Colores que ocultan, colores que cuidan. El primero va a ser algo que se asoma. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Papel decorado como tipo de regalo con un patrón repetitivo y de muchos colores. Cuentas abalorios de colores. Figuras o dibujos de animales. Lápices de color. Hola, otra vez, por acá. Bueno, quienes estuvieron con nosotros en el taller de la semana pasada saben que estuvimos haciendo una actividad en la que sembramos, ¿verdad? Dejamos una bolsita, ciplo, con tierra y con algunos frijolitos. Acá les traigo las mismas semillitas que les mostré la semana pasada al frijol, pero con los resultados de una semana, ¿verdad? Yo los frijoles, para traerlos al taller del miércoles, los había puesto desde el día lunes. Entonces, cuando ya yo los traía, traían ya un inicio, ¿verdad?, de tallo. Y ahora, vean cómo va esto de grande. Y bueno, además, ahorita, cuando veamos los otros materiales, les voy a hacer además un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo es que por ahí adentro también están los frijolitos
que más bien eran tipo cubas. No sé si eso los... Sé que hay personas de otros países tal vez conectadas. Voy a sacar porque la traigo doble. Ese era uno de los consejos que se había hecho la semana pasada. Eso para darle un poco de estructura. Pero aquí, tal vez puedan ver, aquí adentro hay un frijol que es más grande. Este frijol que es más grande todavía está en proceso, tarda un poco más en crecer, pero sí tiene un tallo que es mucho, mucho más grueso. Voy a sacar. Él va a sacrificar su vida por la ciencia. Prometo que después lo vuelvo a sembrar. Entonces vean la comparación. Ese tipo de cosas son de las que nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes. Ese está tardando más, pero el grosor del tallo y la planta que están haciendo en algún punto va a ser similar, pero en sus inicios es diferente. Entonces, esto es parte de hacer ciencia. Es parte de darle seguimiento, dar registro y ver las cosas que se parecen y las cosas en las que se hace diferencia. Entonces, quería mostrarles un poco el resultado de lo que veníamos trabajando desde la semana pasada. Ahora sí, ya dejando de lado nuestra parte de plantas, ¿qué tenemos por acá? Bueno, ese experimento, no todos los experimentos o las experiencias que las queremos compartir necesariamente son de física, sino que como ustedes ya escucharon, en nuestro equipo hay una docente de preescolar. Entonces, más bien Sofía nos hizo como la lista del niño, que hicimos nosotros la lista de Navidad, y nos dijo desde su experiencia en el aula, muchas de las dudas que los niños y niñas llevan, ¿verdad? Y muchos también de los temas, contenidos que a nivel de la educación acá en Costa Rica se debe abarcar con los niños y las niñas, pero también de que necesitaban una forma tal vez diferente, un poco más fuera como del usual, ¿sí? Pero que también estuviera ligada a otras cosas, tal vez en este caso de física, como va a ser el taller de hoy, que tiene muchas cosas de color. Entonces, en ese panorama de las cosas de color, vamos a tener esta experiencia, que es de camuflaje. Por ahí el hecho de que son colores que esconden, ¿verdad? Nosotros sabemos que a nivel de la naturaleza hay muchos animales, plantas, ¿verdad? Flores que usan sus colores como advertencia, solo su color es como advertencia, parece que soy venenosa, no soy venenosa, pero hay otros que más bien usan sus colores para decir soy inofensivo y no es así, o usan ciertos colores para decir aquí no estoy, ¿verdad? Soy oculto en un tronco. Entonces, esas son cosas súper importantes en la naturaleza. Entonces, un poco para trasladarle qué es lo que hay detrás de eso, cuál es como el pensar de la naturaleza, que es lo que hacemos en ciencia, ¿verdad? Entender a la naturaleza, interpretarla y modelarla. Entonces, llevarla un poco al aula. Entonces, para esta actividad hay como dos partes. La primera de ellas, que es como podemos hacerlo en orden u otro, ¿verdad? Ya ahí es la mediación docente la que lo define. La propuesta es, les cuento, conseguir papeles de regalo como se indicaba ahí, que sean como patrones repetitivos. Acá yo tuve una búsqueda de algunas semanas, ya pensando como en el taller. Entonces, es un poco entretenido. Un poco les decía la semana pasada, la fiesta inicia de la preparación. Entonces, yo a todo lugar que iba viendo los papeles de regalo, ¿verdad? Entonces, me encontré como diseños de ese tipo. Quiero que vean que no son nada del otro mundo, ¿verdad? Igual, si lo que podemos hacer es buscar en internet, imprimir alguna página, ¿verdad? Con ya algún diseño o algún patrón repetitivo, pero acá muchas veces incluso podrían ser del reciclaje, del Día del Padre y cosas así. ¿Y cuál es la idea de este patrón repetitivo acá? Que nosotros vamos a usar estas cuentas, avalorios. Acá, igual, ha sido una búsqueda de encontrar diferentes cosas. Hay unos avalorios que acá en mi búsqueda me di cuenta que al menos aquí en Costa Rica les conocen como chaquiras, que usan como para peinar a las niñas y hacerles como unas trencitas. También tengo botones, unos pedacitos ahí de plástico de colores, botones de esos que unas veces se le quedan en la casa, los pueden recolectar y usarlos después para la clase. Entonces, con este tipo de cosas, o sea, no es nada como muy exclusivo, ustedes, la idea es que en la clase, incluso un mismo papel de regalo, lo pueden dividir y para trabajarlos en subgrupos. Van a ver, por ejemplo, cuatro niños en un subgrupo. ¿Qué van a hacer? Dos personas van a venir en el papel, en el pedacito de papel o un par de papeles que les toque, y tomar esos objetos y esconderlos, camuflarlos en el papel. Entonces,
Por ejemplo, yo estratégicamente cuando busqué botones, escogí unos botones que son como medio transparentes, que igual tienen una tonalidad celeste, rojo, morado, pero como transparentes que les permite camuflarse con mayor facilidad. Entonces, la idea es que ellos igual ahí tengan que trabajar tanto motora fina, analizar de que el color sea similar con lo que hay en el patrón. Entonces, sí, tener este tipo de cuentas de muchos colores me da más posibilidad en los papeles que yo voy a poder trabajar. Entonces, este equipo de estudiantes, dos, por ejemplo, van a colocar las cuentas sobre el papel de regalo y las otras dos personas están vueltas, no están viendo lo que está sucediendo, cuántas están poniendo ni nada. Se les podría dar incluso un puñito o una cantidad igual a cada subgrupo, por ejemplo. Y una vez que ya todos están listos, entonces las personas que son las buscadoras, las que tienen que descubrir este camuflaje, podemos jugarlo como una competencia, se pueden girar y con solamente, por ejemplo, si queremos aumentar el nivel de dificultad, con solamente una mano y con dos dedos o tres dedos, ¿verdad? Ahí nosotros, si nosotros queremos, empezar a buscar y empezar a encontrar las cuentas y quitarlas en un cierto tiempo determinado. Y el que encuentra más gana, por ejemplo. Eso sería una forma de hacer un juego donde se están trabajando ciertas habilidades de los estudiantes y que después nos da la entrada para poder hablar después de esta parte de camuflaje. No, sin el contexto de los animales y en contexto de un juego, podemos hacer algo así de habilidades de trabajar con las manos, con cosas que encuentran en casa, con papeles que podrían ser reciclados, ¿verdad? Y después podemos cambiar los roles. Entonces, para que las personas también tengan la oportunidad de volver, de más bien esconder y que otra persona sea la que busque. Y esa sería como la primera parte. Entonces, ¿cuál sería la segunda parte? Ya entendiendo esto, y si la docente o el docente quiere ya hablar desde el camuflaje, ¿verdad? Esta aplicación en la naturaleza, ¿qué es lo que pueden hacer? Ya entendiendo con la dinámica de los papeles, se les pueden dar recortes de animales. Mi recomendación, que eso incluso fue una compañera, una colega que es mamá, ella me señalaba eso en algún punto, es que buscar animales que estén en el contexto de su país, ¿verdad? Que eso puede ser importante. Como son recortes en blanco, les voy a poner un folder acá para que los vean. Entonces, por ejemplo, tome una ranita, acá hay una araña, una serpiente. Y bueno, para Costa Rica, muy importante, hace poco, el símbolo nacional, un perezoso, ¿verdad? Entonces, con recortes así, ya como son de preescolar, nosotros podemos llevarlos ya listos, digamos, ya cortados, la persona docente. O si son niños un poquito más grandes, también se les pueden dar para que ellos también los recorten. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos animales? Vamos a escoger, hacer igual, si queremos como tipo de competencia, decirles con esa misma idea del papel, van a colorear los animales para que se camuflen en algún lugar del aula. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que entonces la alfombra que hay en el aula, alguna cosa del escritorio de la maestra, en los escritorios, en los pupitres, y que entonces pinten sus animales y los camuflen. Vean aquí, para hacer el ejemplo, yo tengo este papel de regalo que también era un patrón repetitivo, y aquí tengo camuflada una pequeña mariposita. Vean esa mariposa. Yo con mis habilidades de pintar rápidamente la camuflé. Entonces aquí la voy a desprender. Espero tal vez no romperla. Para que ustedes me crean. Bueno, le puse un poquito de cinta para que no fuera tan evidente también. Aquí está mi mariposa que estaba camuflada. Entonces, algo así también van a pintar, van a aplicar esa idea que se les acaba de explicar del camuflaje y entonces incluso uno como docente puede detectar algunas cosas en los estudiantes. Uno puede ver, no sé, tal vez un niño no se da cuenta, una niña no se da cuenta y es daltónico o daltónica. Ese tipo de cosas, además, en estos ejercicios también uno los puede ver sin querer, pero podrían ser alertas que también son muy importantes en términos del abordaje integral de la educación. Entonces, esa es la propuesta del camuflaje. Vean que tiene cosas de color y cómo las en la naturaleza se cuidan, se protegen, se alimentan a partir de esos diferentes diseños que hay en los colores y nosotros lo estamos llevando al aula con unas cuentas o valorios, papel de regalo, colores y animales. Entonces, ese sería nuestro primer experimento. Vamos a ver, Sofía, qué nos puede aportar en esta práctica.
Muchas gracias, Melania. Bueno, y definitivamente esta es una gran oportunidad para desarrollar pues muchas habilidades con los chicos y las chicas. Definitivamente como el trabajo colaborativo, la concentración, la atención y por supuesto desarrollar la observación. Recordemos que podemos trabajar contenidos como la conciencia corporal, como que somos diferentes pero iguales. También contenidos sobre conservación del ambiente. Y sin dejar de lado, nunca podemos olvidar nuestras habilidades, lo que estamos preparando para la vida, como responsabilidad y como el pensamiento sistémico. Además, es importante tener claro que todo esto lo podemos hacer con materiales muy sencillos, que podemos variar de acuerdo a las diferentes opciones en donde nos encontremos y que obviamente la creatividad de nosotros como docentes nos va a permitir generar esos recursos en los diferentes lugares que nos encontremos. Aprovechar los papeles, como decía Melania, los papeles del regalo del Día de la Madre, del Día del Padre, guardarlos. Uno como docente siempre anda recogiendo y tiene el cuarto, ¿verdad?, con diferentes opciones de recursos que muchas veces pueden ser reutilizables. Los niños y las niñas definitivamente van a disfrutar esta actividad junto con ustedes como docentes, así que las invitamos a realizarla. Y bueno, ahora vamos a pasar al experimento número 2. Muchas gracias, niña Sofi, por todas esas ideas de cómo podemos aplicar este experimento en el aula. A continuación, vamos con el experimento número 2. Algo que quiero que ustedes noten es que cada experimento tiene un nombre muy atractivo. Eso es importante, motivar a los niños desde el nombre del experimento. No van a decir, hoy vamos a hacer un experimento. No, con un nombre bien atrayente. Relacionado con el tema va a ser más motivador para ellos. En esta ocasión vamos a tener colores viajantes. ¿Qué vamos a ocupar? 3 vasos o recipientes transparentes de 10 a 15 centímetros de altura. Colorante vegetal, recomendado 2 colores que sean diferentes, bien fuertes, ojalá. Servilleta de papel de cocina o lo que comúnmente se llama mayordomo y agua. A continuación, con el experimento número 2. Adelante, Natalia. Ahora vamos a trabajar con los colores que viajan. Habíamos dicho en el taller anterior y queremos seguirlo trabajando con ustedes, que por ejemplo, el tema de combinación de colores, colores primarios, colores secundarios, queremos darles otras opciones que no son las típicas para desarrollar. Este experimento de los colores que viajan, le podemos sacar el jugo, diríamos, desde muchos lugares. El primero que les voy a contar va a ser el de combinación de colores. Vean acá que tengo mis 2 vasos, son 2 vasos sencillos. Si queremos, a ver, siempre cualquier vaso van a funcionar, idealmente transparentes para que sea claro. En los experimentos casi nunca queremos tener cajas negras, queremos que sea lo más transparente posible, como el vidrio, para que sea claro ante los ojos de todos, más pequeños y más grandes, lo que está pasando. No estamos haciendo magia ni estamos haciendo un truco de cambio. Con mis ojos y paciencia puedo ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, vasitos transparentes, cuanto más grandes sean, más tiempo va a tardar en llegar el experimento a su fase final. Sin embargo, desde el principio podemos ir notando cosas. Entonces, tenemos mis 2 vasos, tenemos colorantes, aquí yo tengo colorantes vegetales tipo los que uno le pone al queque. Funcionan muy bien porque se disuelven en agua, que es algo que queremos. Y tengo una botellita con agua y servilletas de cualquier tipo. Lo primero que voy a hacer es, voy a hacer por un momento el experimento con 2 nada más para que vean cuál es el montaje. Y pusimos 3 vasos de agua, pero ustedes pueden llevar esto al nivel de complicación que ustedes quieran. Quiere decir, pueden ser muchos vasos de agua, no tienen que ser exactamente iguales. Pueden probar qué pasa con, voy a exagerar, un florero versus un vasito de jugo y empezar a ver qué es lo que pasa y qué es lo que quieren notar o qué es lo que van notando con sus estudiantes. Por el momento quiero que vean cómo se monta, porque es muy sencillo.
y lo que voy a hacer es poner una cantidad de agua. No es que haya como una medida. Determinada, ustedes, la idea es que eso sí, no llenen hasta el final los dos vasitos, y en uno vamos a poner una gotita de un color y en el otro de otra. Voy a revolver. Si tenemos tiempo, incluso observar esto, cómo se va con el tiempo disolviendo el colorante, es un lindo experimento y vamos a ver que no todos los pigmentos se disuelven a la misma velocidad. Hoy no es lo que queremos notar, así que voy a apresurar el proceso. Gracias. Y mi paso siguiente va a ser con una servilleta, yo la hago como un rollito, no hay reglas, si la quieren socar mucho está bien. Yo como que la enrollo un poquito porque resulta más manejable para hacer el paso siguiente, que es sencillamente unir los dos vasos. De a poco vamos a ver cómo, por la propiedad de capilaridad, habíamos hablado un poquito de ella la semana pasada, la propiedad de capilaridad es la que cuando, por ejemplo, un día de lluvia, aunque haya parado de llover, yo voy caminando y tengo mis pantaloncitos un poco más largos y tocan la acera, de pronto me doy cuenta de que el agua llegó hasta la rodilla. Yo nunca metí el pie en un charco hasta la rodilla, pero estoy con el pantalón empapado así. Lo mismo pasa con las fibras de papel. El agua tiene afinidad con cierto tipo de fibras que cuando están muy juntas empieza a subir. Y no sé si lo notan porque de pronto no es tan fuerte el tinte. Vean que por dónde tengo metido yo mi servilleta y vean por dónde va el agua sencillamente en este ratito que vamos, que estoy hablando con ustedes. Si no lo ven, dijimos la vez pasada, aquí nadie cree nada, pueden experimentarlo ustedes y ver cómo de a poco el agua va subiendo y va a empezar a comunicar los dos vasos. En física, esta es una variación de un experimento bastante famoso que se llama los vasos comunicantes. Y con ese experimento se pueden aprender nociones de presión atmosférica. Porque se van a dar cuenta que, por ejemplo, se les voy a dejar mostradas, no nos va a dar tiempo de hacerlo, para que llegue a un estado final, depende de la cantidad de agua, con esta que tengo acá, podrían pasar un par de horas para que el experimento llegue al estado final. Vean que estoy dejando un vasito más lleno que el otro. Si tenemos paciencia y esperemos un par de horas, se van a dar cuenta que se empiezan a comunicar los líquidos, se empiezan a combinar los colores, entonces empiezo a tener esta combinación de colores que estamos hablando, de colores primarios, colores secundarios, colores terciarios y todo lo que sigue en esa línea. Pero que además, una vez que pasa el tiempo, los dos vasos quedan exactamente llenos a la misma altura. Les voy a mostrar, yo cuando vine acá en la mañana, y estuvimos, no sé si vieron el detrás de cámaras que estuvimos trabajando, a las 11:25, eso quiere decir, hay gente de otros lugares, así que les voy a decir, eso quiere decir como hace 2 horas y media, yo monté este experimento con los tres vasitos. Originalmente, dos vasos llenos, un vaso completamente vacío, el vaso del centro completamente vacío. Espero no regarlo durante este ratito del lado. Vean. No, sí. Vean que aquí sí es bastante notorio porque ha pasado suficiente tiempo que el agua, por la propiedad de capilaridad, empezó a pasar de los vasos que estaban completamente llenos en los extremos al vaso vacío y vamos a usar. Esto no es que requieran de una lámpara muy especial, pero como tenemos que montar las luces acá para que se vean,
No tenemos mucha luz lateral, entonces yo voy a poner aquí con un foco que tengo. Creo que aquí se ve, un poco vamos a ver. Tengo mi azul, mi rojo y el del centro. Se ve, voy a sacar un poquito, para que vean, que tiene una tonalidad que se ve más opaca porque es el morado, aquí se ve bastante bien el morado, no sé cómo lo están viendo ustedes, que se dio de la combinación de los dos vasos que estaban en los extremos. Ven que este experimento, como lo tengo, como lo monté, le quedan posiblemente una hora para que los tres vasos estén con líquido a la misma altura. Y ahí, eso se va a explicar por qué queda a la misma altura, a través del principio de la presión atmosférica, que es todo este aire de la atmósfera que está sobre nosotros y hace fuerza sobre estos vasos, pero todos los que estamos en la superficie terrestre. Eso genera que este experimento siempre lleve, tarde o temprano, a los líquidos exactamente a la misma altura a través de la comunicación por capilaridad de las servilletas. Entonces podemos hablar de conceptos desde científicos hasta tecnológicos aplicados. Y también, lo habíamos comentado un poco la vez pasada para que también quede claro, cosas de artes. Nosotros, aunque no tenemos un enfoque STEAM, o sea, unir artes a esto, todo lo que hacemos se le puede dar esta componente de forma transversal. Combinación de colores. Colores primarios, colores secundarios. Capilaridad, la propiedad que tiene el agua de subir por fibras muy delgadas. Presión atmosférica. Teniendo paciencia y viendo que el experimento siempre nos lleva a recipientes llenos a la misma altura de agua. Y por supuesto, una cosa que es muy importante en la ciencia y en la tecnología y en general con cualquier persona que quiera hacer experimentos de cualquier naturaleza, la paciencia. A veces los experimentos se ven de una vez y a veces hay que desarrollar la paciencia con los chicos para que se den cuenta que no todo es ya, en un mundo en el que ellos viven resolviendo todo con el teléfono, porque si quieren ver un video lo ven de una vez, desarrollar paciencia es algo que les va a ser muy bueno. Gracias, Natalia. Y definitivamente, como estábamos observando, en nuestras aulas nosotros podemos crear estos espacios para que los niños experimenten, para que ellos creen, para que se desarrollen por diferentes experiencias significativas. Y ahí es donde entra nuestra labor como docente, darles esa guía, ese acompañamiento y esos espacios. Definitivamente esto de combinar los colores a ellos les encanta. Y poder observar, así como Natalia hacía hincapié, después de un ratito, ¿verdad?, de que no todo sucede al instante, ¿verdad?, desarrolla esa capacidad de saber esperar, de que muchas veces no es cuando uno desea, ¿verdad?, las cosas. Esa capacidad de asombros que ellos tienen y el disfrutar junto a ellos es realmente gratificante. Cuando uno puede realizar estas experiencias y simplemente escuchar el wow, ¿verdad?, que ellos pueden generar, es realmente emocionante para todos. Podemos trabajar aquí, digamos, la conservación de la cantidad, los elementos del medio y, por supuesto, vamos a reforzar el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico. Bueno, ahora vamos a continuar con el experimento número 3. Gracias, Sofía. El experimento número 3 se llama De un extremo a otro. Vamos a continuar con el experimento número 3, de un extremo al otro. El color llegó ya. ¿Qué vamos a ocupar para realizar ese experimento? Vamos a ver, son materiales muy fáciles. Un tallo de apio u otro tallo que sea claro. O flores con su tallo, preferiblemente que sea claro. Colorante vegetal, un recipiente transparente y agua. Adelante, Melania.
Hola otra vez. Y seguimos con muchos colores en esta tarde. Entonces, como dijo Laura, esos son colores que van de un extremo al otro. Y seguimos además jugando con la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, aquí, como ven aquí al lado mío, para que vean que no traje ninguna flor ni ninguna cosa ahí como extraña, aquí tengo el ramo así que me lo traje en la mañana de mi casa, que todavía huele un montón. Esas son unas pomas. Me dijo una tía que sabe de estas cosas, que es una poma margarita. Entonces es una flor un poco sencilla en la cantidad de pétalos y demás, pero no quiere decir que sea la única que funcione. Sin embargo, igual como siempre sucede en ciencia, hay que hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, dentro de las pruebas había hecho ese experimento con otras flores y esa es una de las que tenía a mano, digamos, y que sucedía bastante rápido el experimento y era bastante evidente los resultados que íbamos a obtener. De hecho, como señala Natalia, es parte también de dejarle ver a los estudiantes que es importante tener tiempo para ciertos resultados, pero cuando tenemos personas que son tan pequeñitas, ¿verdad? Ustedes saben que para los niños y niñas pequeñitos es muy, muy importante que todo sea muy evidente, que no se quede tanto a la imaginación y que entonces no quede como que se les pida que nos crean, sino que sea muy evidente, que haya resultados de lo que ellos se les está proponiendo. Entonces, en este caso, por eso se escogieron estas flores. Ya les voy a mostrar qué tan evidente es eso. Entonces, traje la muestra con flores y con otra cosa, que de aquí tal cual me lo traje, ¿verdad? Ya lo manoseé mucho, entonces no voy a poder hacer la ensalada, usarlo para la ensalada, pero eso lo usan para hacer ensalada. Acá en Costa Rica, y bueno, igual no todo el mundo en Costa Rica sabe qué es, quise mostrarlo para que vean. Este es mostaza china. Mucha gente se le dice así, pero no sé si en otro país se le conoce diferente. Entonces, vean que esta mostaza, ¿verdad? Aquí, vean, con la mano, sin ningún cuchillo ni nada, pude retirar una hoja. Tiene la particularidad de que su tallo es bastante grande y bastante blanco. Es un color muy claro. Y además, la ramificación que se va a tener en la hoja, digamos, de ese mismo tallo, también es muy notoria. Entonces, esta característica hace que sea mucho más fácil visualizar los resultados. Entonces, por eso, digamos, en esta tarde les quiero recomendar esta mostaza china. No quiero aclarar que no es que yo la siembre ni nada así, ¿verdad? Y además, las flores, por lo que les mencionaba. Con las flores, además, hay algunas particularidades, que ahí depende de lo que ustedes quieran hacer con eso. Si van a querer a trabajarlo en clase y que en unos pocos minutos, una hora, ¿verdad?, tengan un resultado durante la clase y que se lleve el registro y demás, o si lo queremos dejar como una tarea que además se tengan varios días. Eso va a ser la diferencia entre la preparación que nosotros hagamos de nuestros materiales. Entonces, yo les voy a contar. Para nuestro taller de experimentos, nosotros seguimos usando este colorante, que es como el que se usa para comida, que se disuelve en agua, como señalaba Natalia. Y además, que es fácil de conseguir, que para los chiquitos también, como es algo que se usa en comida, es algo seguro, ¿verdad? En ese sentido, que no haya sido que se les ocurra probarlo y que sea tóxico o algo así, que eso siempre es muy importante en el aula. Agua, que también ha sido un elemento súper importante en estos talleres. Y vean que, bueno, acá tengo un recipiente que, como también señala Natalia, dentro de lo posible trabajamos con recipientes que sean transparentes para que no haya como ninguna magia de que, uy, es que en el vasito usted me tenía escondido algo, ¿verdad? Entonces, acá la cantidad de agua, la cantidad de colorante va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Yo, de las primeras pruebas que hice el experimento, muy, muy pinche seguro, ¿verdad? Usaba 10 gotitas de colorante y con un montón de agua y con una flor, con un tallo muy largo y el resultado se fue viendo en días. Hoy queremos ver el resultado más rápido, entonces vean, aquí con la tijera del mismo ramo voy a cortar una flor, tallo corto y vamos a agregar el colorante. Como no queremos ser pinches y tal vez ver resultados pronto, vean aquí, bueno, aquí tengo el verde, el amarillo, el rojo y el azul, pero resulta que igual de las pruebas que hemos hecho, el azul es el que se ve mucho, mucho, muy fácil y en poco tiempo. El rojo también, ya un color verde, amarillo, sucede el mismo proceso, porque igual sucede, pero es un poco más difícil
verlo o es menos evidente. Entonces, mi recomendación es igual como este tipo de colores. Entonces, acá igual, ustedes, como buena persona científica, ¿verdad? Contar las gotas es importante porque así podemos hacer variaciones en los resultados que vayamos a obtener. Entonces, también saber qué le eché, cuánto le eché para poder repetirlo o para poder comparar en otro momento. Entonces, acá, en modo Melania, en estos les eché 30, 40 gotas. No voy a hacer el conteo acá, entonces voy a hacer un chorro, que eso es todo lo que, contrario a lo que les acabo de decir. Entonces, después es nada más eso, echarle la cantidad de tinte que ustedes desean, tener registro de esto, ojalá, a qué hora lo hicieron, qué día, ¿verdad? Y demás, para los estudiantes eso es súper importante, llevar un diario, ojalá, eso es parte de la experiencia de hacer STEM. Y después nada más dejamos la florcita ahí. Y eso es esperar, ojalá usar algún tipo de etiqueta para poder saber qué fue lo que hicimos. Y con el caso de la mostaza china, igual, se corta, se pone el recipiente con agua, se le echa el tinte y nada más se introduce la hoja. Nosotras, igual, de previo, hemos montado los experimentos para que ustedes vean los resultados. Entonces, esa es una mostaza, una hoja de mostaza que le puse 30 gotas de colorante azul el lunes a las 4 de la tarde. Y ya al par de horas ya tenía un montón de colorante. Pero ven ahora, después de un par de días, eso lo saqué hoy en la mañana del tinte. Y aquí nada más lo he mantenido en agua para que no se marchitara mucho la hoja. Pero ven cómo en la hoja se tiene mucho la coloración del azul. Incluso como los huequitos que hay dentro de la hoja, ustedes pueden ver ese tipo de cosas. Y algo que también, si se puede hacer de forma paralela, es súper importante, es que trabajar con la flor y con el tallo de mostaza hace la diferencia porque se pueden ver diferentes cosas. Ver que una flor está conectada, ven, aquí tengo un ramo de colores. Ver que una flor está conectada por su tallo y que desde ahí va a absorber líquido, ¿verdad? Que por ahí, por eso nosotros los colorantes van a ser súper importantes. Esta flor que está acá, vamos a ver si la puedo acercar a la cámara para que ustedes vean el detalle. Vean donde tiene el rojo, ¿verdad? Igual eso lo preparé el lunes. Se ve desde la parte de adelante y también lo vamos a ver en la parte posterior de la flor, el colorante rojo. También preparé con verde para que ustedes vean también que si hace un poco la diferencia, vean que es menos notorio que el rojo, también tiene verde. Igual tenía 30 gotas de colorante, pero entonces uno podría creer que es más parecido como o parte del tallo o algo así, ¿verdad? Y por aparte, porque el azul es uno de mis colores preferidos, entonces por eso tiene preferencias en ese experimento, tengo ese ramito de flores con azul. Aquí igual, en este le puse 50, toda la que tenía tiempo, ¿verdad? 50 gotas de colorante, igual las preparé desde el día lunes. Y vean, desde lo lejos ustedes, yo sé que lo pueden ver, pero yo les voy a acercar la flor para que ustedes vean esa flor toda súper divina. Y además vean la coloración, ¿verdad? Cómo va a ir analizando, cómo va llegando, si se empieza a ver primero en los pétalos de abajo o en los pétalos de arriba, que va llegando desde el centro hacia los extremos. Que igual en este tallo, las hojitas que tenga la hoja también se van a colorear. Y de ahí ustedes pueden jugar con cosas como que yo igual puse una flor, primero en color rojo, después la puse en azul, pero como el azul es más significativo, digamos, en el camino en la flor, entonces en este caso prácticamente lo que vemos es el azul, no casi nada el rojo. Pero entonces ese tipo de experiencias, ese tipo de hipótesis de qué pasa si es lo que es permitido en la ciencia. Y en la mostaza, lo que les quiero mostrar es que puse también una mostaza con color rojo, una hoja de mostaza china con color rojo, que ustedes pueden ver por acá. Ven que el cambio en la tonalidad también es muy evidente en la hoja. Pero algo muy, muy interesante es que a nivel del tallo, voy a acercarlo a la cámara esperando que puedan ver como el detalle, uno puede ver
unos puntos. Entonces, igual, usted hace eso es un corte transversal, ¿verdad? Si hacemos un corte más buscando esos canales, tal vez lo podamos hacer y eso es parte del experimento. Es parte de encontrar y ver que por esos canales es donde está caminando, por así decirlo, el color. Por donde la flor, bueno, en este caso la hoja está absorbiendo fluido, que en este caso tiene color y por eso la hoja termina tomando este color también. Entonces, son cosas que igual nosotros desde la casa como docente podemos prepararlo, pero igual, y uno con cuidado, sí, para cortarlo, por ejemplo, de que si se usa un cuchillo o una cúter o algo así, que sea la persona docente que no manipule, pero ustedes eso lo saben perfectamente. Yo soy la que me lo tengo que recordar algunas veces. Y vean que igual este es del tallo que era azul, ya aquí ya me estoy pintando los dedos, porque ahí está, él está ahí en las hojas y ahí están los canales. Entonces, son parte de la experiencia y de las cosas que se pueden trabajar. Imagínense ahora, bueno, en el caso de Costa Rica, ya próximamente es el Día de la Madre, ¿verdad? Qué ilusión trabajar en clase desde la ciencia y poder incluso preparar un regalo diferente en el aula con la maestra y el maestro desde una experiencia a llevar un obsequio a la mamá. Y no solamente en el Día de la Mamá, ¿verdad? Puede llevárselo al papá, a la abuelita, a la tía, en cualquier otro momento especial, que es cualquier día. Entonces, algo muy bonito, llevar esto al aula, algo que se genera en el aula, la experiencia de hacer ciencia es eso, la experiencia de hacer STEM en la parte de la ingeniería es explorar, tener hipótesis, hacer un registro de la información, y el registro de la información implica contar las gotas, ver cuánta cantidad de agua, cuánto fue la... poner una flor con un tallo más largo, una flor con un tallo más corto, las hojas también, la mostaza, ponerlo desde el extremo, cortar una parte y ponerlo más cerca más bien de la parte de hoja sin tallo, a ver qué sucede. Todas esas variaciones son muy válidas y no hay que, digamos, truncar esas ideas en los estudiantes. Porque algunas veces esas experiencias, yo sé que tal vez muchas personas las habían visto antes, pero el hecho es, se pueden reproducir y agregarle las variaciones que nosotros queramos, porque siempre, a la hora que se ejecuta, es donde se comprende más. Y aunque alguien diga, ah, es que yo ya, los chiquitos le dicen a uno de los niños y las niñas en los talleres, es que eso yo ya lo vi en un video, ¿verdad? O mi hermanita, pero el ejecutarlo no termina de quitar esa parte de asombro y esa parte de generar curiosidad que es súper importante mantener en nuestros niños y niñas. De mi parte eso sería, vamos a ver qué nos dice Sofía, además de cómo lo hizo ella en el aula. Gracias, Melania. Exactamente. En todos estos procesos de realizar estos experimentos, definitivamente no podemos olvidar nuestra mediación pedagógica. Nosotros todo lo que podemos generar en ellos, el motivarlos, por ejemplo, estos experimentos, realizarlos cuando es la bienvenida para tener ese chancecito, ese tiempo para que ellos puedan observar. Y precisamente eso es lo que estamos buscando. Que ellos aprendan a registrar, que ellos aprendan a comparar, que ellos aprendan a conocer diferentes variables. Eso es hacer experiencias STEM, que definitivamente ahí es donde vamos a generar en ellos todo ese interés, definitivamente para hacer las predicciones, que ellos hagan una bitácora, que ellos conozcan y tengan ese acercamiento. Nosotros tenemos que darles esa oportunidad y es en esa forma en que nosotros vamos a cerrar esas brechas, tanto entre niñas y niños, entre personas que viven alejadas de la capital o personas que están más cerca, ¿verdad? Todos tienen derecho a vivir estas experiencias y obviamente les vamos a ayudar a favorecer en su vocación profesional. Definitivamente la pasión por todo esto se transmite y uno como docente juega un papel fundamental para generar todo en un proceso de interés científico. Además, bueno, todos estos experimentos que nos comentaba Melania, podemos relacionarlo, por ejemplo, con contenidos como sentido temporal, como atención, como expresión oral y obviamente vamos a desarrollar el pensamiento sistémico, comunicación, pensamiento crítico, que son habilidades que están dentro de nuestro programa de estudio. Ahora definitivamente tenemos un compromiso por darnos la oportunidad de experimentar. No es caer en el activismo, sino en generar en ellos
una mediación que realmente los impacte en todo su proceso educativo. Bueno, vamos a continuar con el experimento número 4. Gracias, doña Sofía. Antes de continuar con el experimento, quisiera recordarles completar el formulario de asistencia. Es muy importante que ustedes realicen el registro. El enlace está en el chat, en el chat habilitado en este webinario. Por favor, ingresen. No van a durar ni 2 minutos completándolo. Es bien importante. Recuerden que pueden ir planteando sus preguntas en el foro de preguntas y respuestas. Y además, les invitamos a unirse al grupo STEM para niños. Es un grupo de Facebook y nos pueden encontrar así, STEM para niños. Bueno, la O es un arroba, entonces, niños y niñas. Continuando con el experimento 4, ¿será que el color logra cruzar? Muy interesante, es una pregunta muy sugestiva y vamos a ver qué vamos a ocupar para ese experimento. Simplemente una bolsa plástica que se pueda cerrar bien. Puede ser de la Ziploc o con un nudo, pero que esté completamente bien, bien sellada. Y un lápiz de punta fina. Y, por supuesto, agua. Continuamos entonces con Natalia y el experimento. ¿Será que el color logra cruzar? Adelante, Natalia. Hola. Para repasar los materiales, para que vean sobre todo con qué materiales estamos trabajando, nosotros estamos trabajando, en este caso, con bolsas plásticas, con un cierre de tipo de zipper, porque son más sencillas de manejar. Pero nada cambia que ustedes exploren otras cosas que tengan más a mano, que busquen una bolsa más tipo las que hay que hacerle un nudo, lápices, y aquí no los cambien por lapiceros. Queremos lápices y bien puntiagudos, lo más puntiagudos que puedan hacer. Aquí una vez más, con los cuidados del caso, yo sé que con chicos y puntas hay que tener cuidados, pero también explicarles irles enseñando que cómo se manejan este tipo de implementos es importante. Y nuestra bolsa plástica va a estar llena, bien llena, todo lo que podamos, llena de agüita. En este caso, yo la prellené y voy a hacer el experimento. Si ustedes tienen la posibilidad de este experimento cerca de una pila o algún lugar en que no importa que hagan un reguero, es lo mejor. Si no, yo siempre ando palanganas para hacer este tipo de experimentos. Voy a abrir mi bolsa que ya llené y le voy a poner un poquito de color, sencillamente porque se vuelve mucho más visual el experimento. Este experimento no depende del color, pero es más claro para el público que tenemos enfrente si lo hacemos con color. Entonces, en mi bolsita y ya usando la palangana, porque en 3, 2, 1 hacemos un reguero, voy a poner mi colorante y vuelvo a sellar. Lo logré bastante bien, les confieso que pensé que ya tenía el reguero número 1. Les cuento. Si me alcanzan unas servilletas, se los agradezco porque estoy a punto de hacer un embarrido de colores. Vamos a revolver un poquito. Y vean que ya tengo, gracias a mí, mi recipiente. Cuando uno va a trabajar con agua, tiene que estar psicológicamente preparado para que hayan accidentes. Y está bien, porque en la ciencia parte del experimento es que no siempre sale. Y dejarles esto claro, la idea de que el ingeniero, la científica, el matemático, la persona que se dedica a la tecnología, no es como que esto le corre por las venas y todas las veces les va a salir bien. Tenemos muchos mitos de inteligencia y habilidades excesivas. Y las personas que nos dedicamos a esto, somos sencillamente personas pues apasionadas con esto, con vocación por esto. Pero les puedo decir que la mayoría del tiempo hacemos muchas pruebas que no nos salen bien. Entonces, cuando vamos a trabajar con agua, se vuelve especialmente claro cuando nos salen bien. Les cuento, yo una vez frente a un público de unos 40 niños, estaba trabajando con una bomba llena de agua y una candela haciendo un tipo de experimento y en algún punto me despisté, reventé la bomba
y enfrente de los 40 desconocidos niños quedé bañada en agua. Todos se rieron mucho y siguió. Les expliqué por qué había reventado, aunque yo les había dicho que inicialmente no, y seguimos. Y fue para ellos posiblemente un aprendizaje que les quedó más claro que si la cosa a mí me hubiera salido bien desde el principio. Ok, volvemos a mi color que va a lograr traspasar y voy a hacer la pregunta. Voy a tomar mi bolsa y les voy a pedir que estoy en la cámara abierta o estoy en la del detalle. En la del detalle. Pasemos a la cámara abierta para que vean, porque se me dificulta enseñarles con detalle lo que voy a hacer. Listo. Ok. Aquí vamos a poner la bolsa enfrente de los chicos y les voy a decir, voy a trabajar esto con mi lápiz. ¿Qué piensan que va a pasar? Y ellos van a empezar a contestar, tienen sus hipótesis. Posiblemente piensan que voy a hacer un reguero del minuto uno y entonces luego paso, procedo. Y aquí, con cuidado, voy a atravesar mi bolsa, ya casi paso la del detalle. Ahora sí podemos pasar la cámara que ve el detalle. Pueden ver que incluso la muevo y no estoy teniendo ningún reguero. Podemos explicarles acá que el lápiz está haciendo una tapa, pero que la tapa se sella muy bien porque el plástico es un material que se deforma. Y cuando yo le traspaso el lápiz, entonces el plástico se deforma y toma la forma del sellito del lápiz. Y entonces va a impedir que tengamos un reguero. Puedo seguir atravesando lápices, incluso para que ellos no piensen, no depende de la dirección en la que lo hago, lo puedo pasar. Y vean que el plástico sigue junto con el lápiz deformándose y haciendo un sello que va a hacer que no salga nada de agua, hasta que puedo intentar sellar otra vez, de hecho si quiero, y ven que sella otra vez bastante bien, y entonces puedo empezar para aprovechar para hablarles de los plásticos y de cómo son un material deformable, a diferencia de, por ejemplo, si lo hiciéramos con alguna bolsita más de papel que aguanta un rato el agua, antes de empezar a que se salga, pero si le atravieso el lápiz, sencillamente va a salir porque el papel, por ejemplo, no se va a deformar. Junto con este experimento, hoy en la mañana, conversando con mi compañera Melania, recordé otro que les vamos a hacer de extra, no les dimos los materiales porque se nos ocurrió recién, pero creo que les puede dejar una buena, digamos, un buen complemento, y es con un globo, y este globo puede tener agua, pero preferiría que no, porque en este es más posible que hagamos un reguero que todavía con la bolsa. Así que sencillamente es un globo que inflé y le hice un nudo. Y lo voy a atravesar con un pincho como el que usamos para hacer un asado y poner las carnitas. Podemos pasar a la cámara abierta para enseñarles lo que voy a hacer. ¿Listo? Ok, entonces, una vez más, ¿qué piensan que va a pasar si atravieso mi globo con un pincho? Vamos a trabajarlo. Lo voy a hacer y en un momento les voy a enseñar dónde está la ciencia de este experimento. Porque les aseguro que yo puedo, les aseguro, pero de pronto me da miedo, que yo puedo no romper este globo. ¿Me pueden poner la del detalle? Ok, vean que ya estoy con el pincho
atravesando el globo. Ya ustedes van a ver aquí que yo hice algo. Inicialmente les pregunté que qué pasaba si yo atravesaba el globo con un pincho, pero no lo atravesé aquí, sino que vine y lo atravesé en este punto, en el que podemos ver que incluso el globo se ve más oscurito. Cuando ustedes inflan un globo, esta parte se pone en tensión, es decir, es la parte que se estira. Si yo vengo y atravieso el globo con el pincho aquí, la tensión del material que se deformó va a hacer que el globo se reviente. Pero si lo atravieso en lugares en los que no está en tensión, como acá, o la parte opuesta, esta de acá, el globo no se va a reventar porque esa parte no se ha estirado, no se ha deformado aún. A ver, si tengo suerte, en la mañana la tuve, voy a poder atravesarlo de lado a lado. Y una vez más, aquí siempre hay un peligro latente, que es que lo esté atravesando en un lugar que todavía no esté suficiente, que sí tenga tensión. No, pues soy, ya estoy hecha una maestra. Y pueden ver que ya lo atravesé de lado a lado. Se lo juro que tal vez para el tercer taller entienda cómo centrar las cosas en la cámara, la izquierda y la derecha, y se me complica, pero yo estoy haciendo mi intento. Pueden ver y pueden pasarle a los chicos con el cuidado de la puntita para que vean el globo atravesado de lado a lado. Siempre puede ser una opción terminar este experimento poniéndole el pincho aquí y reventando el globo. Es una cosa que los estudiantes celebran mucho al final. Niña Sofía. Gracias, Natalia. Y así es. Ante este experimento, las preguntas generadoras y las predicciones pueden ser variables. Definitivamente aquí el despertar el interés por observar va a ser muy importante. Yo les puedo comentar que yo realicé este experimento con los niños y las niñas. Y sí, yo fui de las primeras veces, no funcionó, se me reventó la bolsa, hicimos el reguero, pero eso nos dio pie para hablar de lo importante que es intentar volver a hacerlo, de la perseverancia, y que no todo nos sale en la primera vez. Realmente, cuando ya lo logramos, las expresiones de ellos y, por supuesto, sus primeras respuestas fueron: niña, se va a reventar, no va a funcionar. Y cuando vieron que sí se sostuvo, ellos decían: niña, se atascó el lápiz. Realmente ellos estaban muy, muy emocionados. Esta es una oportunidad para acercarlos cada vez más a todas estas áreas de STEM. No los privemos de tener estas emociones y este disfrute. Y tanto ellos como mi persona realmente lo disfrutamos cada vez que hacemos una experiencia científica o alguna situación que nos acerca más al STEM. Podemos trabajar contenidos como la inclusión de las partes, podemos trabajar de conservación de la cantidad, y definitivamente vamos a lograr desarrollar habilidades como el pensamiento sistémico y el crítico. Realmente esto sucede de una forma muy atractiva. Y comentaba con mis compañeras que cuando uno realiza estas actividades, por ejemplo, hasta aspectos de disciplina con los niños se mejoran, porque ellos logran captar su atención y están interesados en poder realizar los diferentes experimentos. Nosotros podemos ser esos mediadores, esas personas que generamos en ellos ese interés, y esperamos que ustedes se atrevan a probar y a crear con ellos. Bueno, vamos a continuar con el experimento número 5. Muchas gracias, niña Sofía. ¿Qué queda decir? Que se animen a realizar este tipo de experiencias. Ya pudimos escuchar a Sofía, que de primera mano nos está contando que sí se puede, que se puede realizar, que se van a hacer regueros. Se van a hacer regueros probablemente, pero no hay que privar a las niñas, a los niños, de este tipo de experiencias.
Continuamos con el experimento número 5, aguacero de color, muy acorde a nuestro clima y a nuestra estación lluviosa en la que actualmente estamos, pero solo que ahora va a ser de color. ¿Qué vamos a necesitar? Agua, un recipiente transparente, aceite de cocina, colorante vegetal, cuchara u otro objeto para revolver o para mezclar. Adelante, Melania. Hola, otra vez. Ya casi terminando la serie de talleres del día de hoy. Se pasa demasiado rápido, digamos. Uno quisiera poder estar todo un día con ustedes compartiendo, porque en realidad esperamos que esto toda la próxima, que mañana lo estén haciendo en las aulas, porque muchas de estas cosas están ahí en sus casas. Entonces, y que la otra semana, que nos ahí en las redes sociales, donde nos indicó Laura, pongan sus fotos de sus frijoles, de que tienen el frijol blanco, el negro, ¿verdad? El pequeñito, el grande, todo eso, pónganlo ahí. Queremos ver cómo les ha ido con esa repetición de los experimentos. Y muy importante, si hay cosas que ustedes cambiaron en su clase o que pudieron mejorar y tienen como alguna recomendación, nosotros también estamos acá para aprender muchísimo de ustedes. Entonces, bueno, que sean en este caso las redes sociales, ¿verdad? Igual al final del taller están nuestros correos donde ustedes nos pueden contactar y escribirnos esas recomendaciones, porque siempre esto es una red de conocimiento y estamos para apoyarnos todos y todas. En ese quinto experimento, ya penúltimo, ¿qué tenemos? Un recipiente transparente, una vez más, eso permite ver mejor los fenómenos, y en ese caso es indispensable, ya ese lo tengo con agua. Aceite de cocina, igual, no tiene que ser ahí como el más, ni claro, oscuro, el que sea más barato, para no entrar en grandes costos. Y bueno, los personajes del día de hoy, los colorantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos el recipiente con agua, podemos analizar como diferentes cosas y diferentes pasos. Como ustedes han visto en los otros experimentos, nosotros hemos tenido un recipiente con agua, le echamos el colorante y toda el agua, ¿verdad?, toma ese color. ¿Por qué es que sucede eso? Bueno, eso es porque el colorante se disuelve en el agua. Por eso toda el agua se pone de ese color, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros cuando, así como dos personas como que no se quedan muy bien, ¿verdad? No se pueden ni ver, ni cosas de ese tipo, ¿verdad? Hay veces con los niños sucede, con los grandes sucede y tal. Uno dice, parece, son como agua y aceite, no se mezclan, ¿verdad? Es como una advertencia algunas veces. Entonces, en este caso, a partir de eso, nosotros ya sabemos de estos dichos y que algunas veces uno no es tan consciente, pero es así, el agua y el aceite no se mezclan. El aceite, yo puedo agregar aceite en agua, ¿y qué va a hacer el aceite? El agua va a estar por un lugar, el aceite está en otro. Ya por una cuestión ya física, ¿verdad?, de la relación entre las densidades que hay entre el agua y el aceite flota, ¿verdad?, en el agua, ese fluido va a la parte de arriba, pero no se mezclan. Vamos a aprovechar eso en que el agua y el colorante sí se mezclan, el agua, el aceite no se mezclan, y los vamos a unir a los tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro recipiente con agua. Por aparte, bueno, otro recipiente, no necesariamente tiene que ser transparente, pero nada más siempre esa transparencia en lo que estamos ejecutando, ¿verdad? A este vasito le voy a agregar el aceite de cocina, igual la cantidad que ustedes gusten. Yo voy a ser muy exagerada porque quiero que después ustedes lo vean bien en las cámaras. Ya solo tengo el vaso con el aceite y colorante. Una recomendación, usen inicialmente colorante como rojo y amarillo, colores que son un poco menos agresivos, por así decirlo. Entonces vamos a echar una gotita de rojo, un par de gotitas de rojo en el aceite. Un par de gotitas de amarillo en el aceite y ya se los voy a acercar al detalle para que ustedes vean dónde están ahí las gotas. ¿Qué es lo que pasa? Nada más agregamos las gotas de colorante al agua. Están en el fondo del vaso. Se los voy a acercar un poquito más a la cámara. Ahí lo pueden ver. Están esos gotitos de colorante en el fondo del vaso. No se mezclan con el aceite. De hecho, es un comportamiento similar a cuando nosotros echamos aceite al agua, ¿verdad? No se mezclan. Entonces, yo ahora con mi pincho
podemos hacer una cuchara o alguna otra cosa, voy a mezclar para romper esas gotitas y que tenga más bien muchas otras pequeñas gotas más pequeñitas de esos colorantes. Ahí lo mezclo todo lo que yo guste, ojalá para tener muchas pequeñas partículas de colorante. Y aún así vean que ahí mezcladas se ven separadas del aceite, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Ese es un primer paso, ¿verdad? Podemos además con los estudiantes hacer una mezcla agua-aceite sin el colorante para que además se vea esa forma en cómo no se mezcle. La siguiente paso va a ser en el recipiente con agua, voy a agregar el aceite con mi colorante. Y ahorita les voy a decir por qué es que mi recomendación es que usen como el rojo y el amarillo, todavía el azul o el verde no. Bueno, ahí está. Y aquí tengo la servilleta por los regueros. Entonces, como era de esperar, tenemos agua, el aceite, y se ubica en la parte superior del agua porque ellos no se mezclan. Y tenemos las gotitas de colorante. Una vez más, voy a acercar el recipiente a la cámara para que vean un poquito ese detalle. Pero además, vean cómo podemos hacer un zoom, tal vez. En el recipiente, nosotros empezamos a ver cómo cae el color rojo, cómo cae el color amarillo. Porque el colorante en el agua sí se disuelve. Entonces, hay gotitas de las que están en el aceite que se van incorporando al agua y van a ir haciendo nuestro aguacero de colores. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, voy a ponerles aquí atrás un blanco para que se vea mejor. Ahí donde están los colores. Pero bueno, como dijimos, este colorante se disuelve en agua. Si yo le pongo muchos colores, al inicio se ven bonitas las gotitas de colores en el aceite. Pero una vez que empiecen a incorporarse en el agua, voy a tener un agua negra. Y voy a perderme la oportunidad de ir viendo esos rayitos de color que van incorporándose al agua de esas gotitas. Ya viéndolo así, voy a agregar una gotita de azul, por ejemplo, para que ustedes lo vean. Pero ya esto a largo plazo hace que sea complicado, digamos, voy a agregar unas gotitas de azul para que también las vean caer. Pero el problema es que si las incorporo desde el inicio, me va a teñir el agua y no voy a poder ver los otros colores. Entonces, igual, voy a poner el fondo blanco para que ustedes ahorita puedan ver dónde las gotas azules van a caer. Eso llevará algún tiempo porque yo las incorporé después. ¿Cuál es la idea de esto? Aquí nosotros podemos trabajar detalle, digamos, de que hay materiales, hay sustancias que hay una relación entre ellas, algunos se pueden mezclar, otras no se pueden mezclar. Vean ahí donde va, el azul explotó y se va incorporando en el agua. Entonces, ir viendo esto, o sea, incluso verlo, tomarle una foto, que después hagan un dibujo, ¿verdad? El poder ver cómo lo interpretan ellos, a qué se les parece. Ahí hay infinidad de posibilidades, digamos, como señalaba Natalia al inicio. Aunque esos talleres tienen un enfoque STEM, en realidad la parte de arte está ahí transversal, ¿verdad? Ahí nosotros la podemos explotar. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, con estas gotas de azul, ya voy a perder de vista los otros colores ahí. Entonces, eso es como el detalle. Puedo agregarlo como al final, pero ya habiendo tenido la oportunidad de ver el aguacero de colores, en este caso el amarillo y el rojo previo, vean que ya incluso el amarillo y el rojo se habían mezclado y teníamos un color como naranja, pero ahora con el azul prácticamente se perdió el resto de cosas en la mezcla. Ya si uno lo acerca un poco a la cámara, ven que no podemos ver mucho detalle. Ya un poco lo que queda en la parte más de arriba, porque el color azul se fue como para abajo. Y más bien de esa mezcla, yo aquí que lo estoy viendo, en vivo, digamos, hay negro como en el fondo, como verde en intermedio y como naranja en la parte más superior. Entonces,
Si es como un proceso, esta diferencia de otros de los experimentos que hemos realizado hoy es muy rápido, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que tener seguridad de tener la atención de los estudiantes, ¿verdad? Porque en poco tiempo será como repetirlo, ¿verdad? Si queremos después como ver ciertos detalles, sucede. Vean que en poco tiempo ya prácticamente tengo el florero con esto casi que negro. Entonces, ¿qué cosas? Como les decía, ¿por qué? Si me dicen, maestra, ¿por qué el agua y el aceite no se mezcla? Ok, de ahí ustedes pueden ver la oportunidad, tal vez no hablar tal cual de decir, ah, es que es Arquímedes, ¿verdad? ¿Quién es ese señor? Bueno, tal vez podemos empezar a mencionar ese nombre de personas que han hecho un aporte en el área de la ciencia, pero entonces decirles e invitarlos a investigar, eso puede ser una oportunidad para una tarea de investigación, para que lo discutamos en clase y también para abrir a otras experiencias. Entonces, hacer otra experiencia, aparte, como esos, aquí son dos fluidos, pero podemos hacer con un fluido y otros materiales. Entonces, puedo llevar agua y poner diferentes materiales, diferentes objetos como el lápiz, un clip, un trocito de papel, el borrador, ver a cosas incluso de la clase y preguntarles y generar hipótesis. Bueno, ya vieron lo que pasaba aquí entre fluidos. ¿Qué pasa entre el agua o otro fluido con esos objetos? Y ver las relaciones que hay. Entonces también para llevarlos que no solamente estas relaciones entre líquidos, ¿verdad? Se da, sino con otros objetos. Y que una aplicación de esto que es aprovechada por las personas, ¿verdad? Por el ser humano es, por ejemplo, que los barcos pueden flotar. Que los barcos, algo grande y pesado, pueden navegar por el océano. Entonces, también una parte que es muy motivadora y muy importante para los niños y niñas es mostrarles y comentarles y hacerles visible esas aplicaciones de estos principios científicos que parecen muy básicos y sencillos para cómo los seres humanos, ¿verdad? Desde los campos de la ciencia y la ingeniería los han aprovechado para mejorar, facilitar tal vez un poco la vida y que hay mucho también por hacer. En mi caso, por ejemplo, les recomendaría también ligar este tipo de experiencias con la parte de basura, de plásticos, de la basura que hay en los océanos. ¿Qué tipo de basura vemos flotando? ¿Qué tipo de basura entonces no va a flotar y está abajo en el océano, en el ecosistema donde nada más deberíamos de tener nuestros peces y algas y demás? Entonces, da desde una cosa, experiencia de ciencia sencilla para hacer otras experiencias y también para llevarlo a otras aplicaciones y otras temáticas que nosotros trabajamos en el área. Entonces, de mi parte, eso sería. Vamos a ver, Sofía, ¿qué nos va a decir? Gracias, Melania. Exacto. Bueno, este es un experimento que nos permite definitivamente vivir el ensayo y el error. Porque antes de ya crear la lluvia de colores del aguacero, podemos darle la oportunidad para que ellos experimenten precisamente con diferentes tipos de soluciones, ¿verdad? Y a ver hasta llegar cómo podemos hacer un aguacero. Ahí vamos a establecer predicciones, vamos a ir probando para producir realmente la lluvia. Esto va a generar en nuestros niños autonomía, confianza y los va a acercar cada vez más al STEM. Tenemos que darles esos espacios para que ellos vivan, toquen, sientan, ¿verdad? Exploren con sus sentidos, ¿verdad? Comprueben. Los va a preparar todo esto para la vida, el intentar, el probar y poco a poco ir alcanzando las metas. Es un experimento definitivamente que nos permite generar una gran interacción con ellos por medio de diferentes preguntas. Tenemos que darles estos espacios para que ellos se expresen y nosotros también cuestionarlos. No debemos tener miedo a generar estas conversaciones, ¿verdad? Además, podemos trabajar elementos del medio, podemos trabajar escritura cuando podemos registrar en nuestras bitácoras, podemos trabajar la expresión oral, ir desarrollando habilidades del pensamiento crítico y obviamente de comunicación. De verdad esperamos que cada experimento que realicemos sea una motivación para generar en nuestras aulas unos espacios que se le puedan brindar a los niños para que conozcan y se acerquen cada vez más al STEM.
Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro último experimento, el número 6. Muchas gracias, niña Sofía. Antes de pasar con el experimento, quisiera agradecer la asistencia que tenemos desde Washington, desde Arizona, desde Colombia, México, Honduras, Perú, Panamá. Agradecemos la asistencia también a todos los rincones de Costa Rica que están conectados. Recordarles, por favor, llenen el formulario de asistencia. Es muy importante para nosotros conocer quiénes son los que nos están acompañando el día de hoy en esta experiencia, en el taller número 2. Continuando ya, lamentablemente estamos llegando al final, ya el último experimento. Pero recuerden que tenemos nuestro último taller de hoy en 15 días, el 18 de agosto. Entonces, un reto para ustedes es que hagan al menos uno de los experimentos, que graben, que tomen fotos y que nos compartan su experiencia en el grupo STEM para niños. Ahí estamos deseosos de que todos los docentes de la región, porque vamos a ver, tenemos desde Estados Unidos hasta Argentina, en este grupo STEM, que conozcan esas experiencias, cómo ustedes están trabajando en sus países. Es muy importante para nosotros conocer qué es lo que están haciendo en cada uno de los países de la región. Bueno, ahora continuamos con el experimento número 6. Mira, mira, son colores nuevos. ¿Qué vamos a ocupar para este experimento? 3 vasos transparentes, agua, colorantes vegetal de color rojo, amarillo y azul. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Aprovechando la invitación que les acaba de hacer Laura, les cuento que la experiencia de tallerear virtual tiene la cosa linda de que podemos llegar a tantos lugares de una sola vez. Incluso cuando lo hacíamos acá, digamos presente, y lo hacíamos en Costa Rica, lo más normal, porque Melania y yo somos del área central, era que lo hiciéramos con profesores y profesoras del área metropolitana. Cuando nos movíamos afuera, entonces trabajamos con gente de los diferentes, lugares del país, pero específicamente con esa gente. Nunca se puede hacer o tener el alcance que se tiene de tanta gente a la vez, de tan diferentes proveniencias y con experiencias, digamos, o realidades que aunque se complementan, también son diferentes. Por otro lado, perdemos una cosa muy linda de tallerear en vivo y es todo lo que aprendemos de ustedes. Ya Melania se lo dijo anteriormente. Cuando uno tallerea con los profesores o con los alumnos, porque también lo hemos hecho con estudiantes en vivo, las reacciones, ver solo la reacción con la cara, pero luego que nos cuenten si lo habían hecho, si tenían alguna variación o cómo lo harían en sus clases, era algo que podíamos tener como retroalimentación en vivo para llevarnos para nuestra siguiente experiencia. Entonces, les invito a que de verdad nos cuenten qué es lo que les va pareciendo, nos den todas las sugerencias del caso, porque nosotros nos encanta compartirles, pero también nos encanta aprender de todos y todas ustedes, y si nos quieren mandar fotos de cómo les va yendo con sus experiencias, sería una cosa lindísima que nos encantaría conocer también. Dicho esto, ya vamos con el experimento de cierre de hoy. Es un experimento que me gusta mucho porque lo podemos ir haciendo como en etapas. Una vez más, tal vez como quien dice, la línea principal sería combinar colores, pero le podemos sacar el jugo en diferentes lugares. Tal vez lo primero que les voy a hablar es de la refracción de la luz, que es esta capacidad que tiene la luz de atravesar los diferentes materiales transparentes, pero aunque no nos es tan claro, cada vez que cambia de material tiene un cambio de dirección. A veces es más grande, a veces más pequeño. Un clásico para probar la refracción de la luz, que no estamos muy acostumbrados, porque de pronto se nos olvida, con tanta transparencia y tanta respirabilidad, que es una palabra que acabo de inventar, se nos olvida que vivimos inmersos en una piscina de aire, que nuestra atmósfera nos da una gran piscina de aire y que nosotros conocemos la luz a través de ese material, atravesando el aire. Esa es nuestra cotidianidad. Pero cuando llega y atraviesa, no voy a decir que esta copa
es de fino cristal, en realidad es una copa plástica para que vean que sirve cualquier cosa transparente. Atraviesa el plástico, luego atraviesa el agua y tiene ligeros cambios de dirección. El clásico de este es poner una pajilla. Yo aquí tengo los pinchitos que hemos usado en múltiples ocasiones, que también sirve para que vean que no tiene que ser la pajilla de siempre. Y voy a meterlo acá. Y si hacemos el zoom, podemos ver que si la tengo afuera, es un pincho que es claramente una línea recta. Pero cuando lo pongo dentro del agua, al entrar al agua parece que hay un quiebre y que el pincho de dentro está ligeramente en otra dirección que el original, aunque sabemos que no es así. Ahí podemos ver claramente que hay un pequeño cambio en la dirección de en que la luz atraviesa el agua y por eso nos da esa sensación de que hay, digamos, como un quiebre que realmente no existe. Ahora, aprovechando esta posibilidad o esta capacidad que tiene la luz de atravesar diferentes materiales transparentes, vamos a hacer un experimento más de combinación de colores. Para eso voy a tener mis colorantes vegetales, que como dice Mel, han sido los protagonistas del día. Y aquí sí los voy a tener en lo más parecido a colores primarios que hay. Me encantaría tener un taller completo de colores primarios y secundarios, de colores, luz y pigmento con ustedes, porque este tema me pone loquilla, pero por hoy vamos a quedar en que azul, amarillo y rojo van a ser mis bases primarias. Tip, por lo menos en Costa Rica, no siempre es fácil conseguir colorante vegetal azul. Así que cuando lo encuentren en la pulpería del supermercado, compren un pack para que puedan compartir con sus compañeros de la escuela. Y la otra es que este es un colorante que suele ser, en comparación con estos pigmentos, muy, muy fuerte. Entonces, cuando lo pongan, pónganlo en menos cantidad. En estos vasitos que estoy poniendo, voy a poner la gotita más pequeña posible y de estos voy a poner un poquito más. Ahora les voy a enseñar cómo. Por el momento, voy a sumar las tres copitas que decían los materiales y les voy a poner agua. Estoy haciendo mi mejor intento de no hacer regueros, pero ya les dije, con la ciencia vienen los regueros, con los experimentos vienen los regueros, así que siempre preparados. Porque no vamos a dejar de hacer ciencia por unos cuantos reguerillos, menores. Ok. Entonces, voy a poner el amarillo. Con este en especial, mi experiencia es que de amarillo se pone, no gotita, sino de una vez chorro. Porque si no, prácticamente no vamos a poder ver el efecto por la diferencia de intensidad de los colorantes. Aquí mi pincho que me sirvió para hacer la refracción, también me sirve para revolver. Del rojo suele estar bien una gotita, ponga primero una. Hacen la primera prueba, que ahorita les voy a enseñar cómo se hace y después deciden si se requiere más. Vean que se ve bastante intenso. Y aquí pueden empezar a ver que todavía no he terminado, pero quiero empezar a hacer pruebas. Normalmente ustedes en la clase pueden tener una fuente de luz natural. Una ventana, la puerta del aula. Yo, por el montaje que, como les dije, que teníamos que hacer, acá no tenemos fuentes de luz natural, entonces voy a utilizar una lámpara, pero no es que esto sea un requisito. Y les cuento, si no tuvieran una fuente de luz natural, esta es una lámpara tal vez un poco, digamos, profesional de filmación.
No usen focos porque no funcionan muy bien. Las fuentes muy puntuales no funcionan muy bien. Tal vez lo que les puedo aconsejar es que con el celular pongan una pantalla en blanco y la usen en lugar de esto. Esa es como la mejor fuente de luz que les puede sustituir la ventana o la puerta de la clase con un día, digamos, en el día. Ok. Vean que ya puedo ver cómo la luz va atravesando y veo mi rojo, veo mi amarillo. Por último, le voy a sumar con mucho cuidado y vean que no gratuitamente esta última copa que dejé para pintar en azul la llené un poquito más. La gotita más pequeña de azul que pueda. Este es un consejo con los colorantes que yo encontré. Como hablamos, en realidad esto siempre es bueno hacerlo uno por su cuenta para saber qué cantidad va a necesitar de cada uno. Ok. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es combinar estos colores, pero no poniendo uno en el otro, sino haciendo que la luz atraviese a través de las copas. Como les digo, uno normalmente lo que quería es moverlos hacia la ventana o hacia la muerte, hacia la mesa, puestos en una mesita. Yo voy a utilizar, si logro encenderlo, sí, mi lámpara. Y voy a ver cómo se combinan los colores. Vean que aquí estoy viendo bastante bien el morado de la combinación de mi rojo y mi azul. Puedo usar los tres a la vez o puedo empezar a poner de dos. Vean que ahí, básicamente, en este punto creo que se está viendo bastante bien el morado, que es la combinación de rojo y azul. Me voy a llevar el azul. Voy a poner el amarillo. Vamos a ver si lo logro. ¿Qué hace lo que hago sin cambiar la cámara? Aquí lo tengo bastante bien. Vean que hay que irlo midiendo. El naranja, que es la combinación de el amarillo y el rojo. Y me queda por hacer este se ve muy bonito. Yo siempre me emociono, ustedes me van a disculpar, pero genuinamente me emociono cuando veo que se ve tan bonito el verde, que es la combinación de el amarillo con el azul. Una vez, esto es un avance, es una propuesta. De aquí en adelante, ustedes pueden decidir hacer combinaciones y ponerlos en fila y ver qué pasa cuando los pongo todos. Vean que aquí estoy viendo las combinaciones de colores como en gradas, pero en el fondo estoy viendo como una combinación de un color un poco como sucio, como café oscuro, que sería la combinación de los tres colores a la vez. Y de aquí en adelante, como les digo, ustedes pueden decidir cómo ir poniendo sus vasitos con colores primarios e ir iluminándolos y que sus estudiantes, incluso caminando alrededor de los vasitos, vayan notando cómo se van viendo la diferente combinación de colores. Este no es un experimento para permanecer estático. Vieron que acá yo estaba buscando con mi lámpara. En el caso de ustedes, de la ventana va a estar fija, entonces quienes buscan son los que se mueven y miran
a través. Y van descubriendo las diferentes combinaciones de colores primarios en primera instancia, pero ustedes pueden venir y combinar y ver qué pasa cuando combinamos diferentes secundarios y viendo a través de los vasos de vidrio con esta propiedad que tiene la luz de atravesar los materiales. Ya en este caso, a esta copa no le podemos llamar transparente porque ya es amarilla, pero como la luz atraviesa, materiales translúcidos. Esa sería mi última propuesta de experimento. Me encantaría saber qué se les ocurre a ustedes hacer en sus clases y qué nos puede contar la niña Sofía al respecto. Gracias, Natalia. Exacto, esto es un experimento para aprovechar nuestros espacios en el aula. Una ventana, una puerta o los que tenemos un patiecito, ahí los podemos hacer al aire libre. Aquí definitivamente la curiosidad es un espacio, una oportunidad para generar el aprendizaje y los conocimientos. Los niños y las niñas cuando ustedes los motivan a observar, ellos van a empezar a cuestionar y van a empezar a generar todas esas observaciones, haciendo las proyecciones y realmente se les va a ir fomentando el gusto y el interés por el STEM. Los colores es algo que a ellos les fascina y como a la niña Natalia, ¿verdad? Que ella se siente tan apasionada, realmente ellos lo disfrutan. La combinación y el hacer cosas diferentes a ellos les va a atraer y van a tener ese interés por probar. Nosotras como docentes tenemos ese compromiso por ayudarlos a generar todos esos conocimientos. Y sobre todo, algo tan importante como es darles la oportunidad para que aprendan a observar. A veces uno no se detiene y no ve cuántas cosas maravillosas puede observar. Si nosotros los motivamos, pues eso es un gran avance para generar intereses por áreas científicas. También podemos recordar que podemos trabajar contenidos como de lateralidad, como sentido espacial, como elementos del medio, ¿verdad? Y obviamente reforzar habilidades como el pensamiento crítico y sistémico. Nosotros tenemos un gran compromiso. Definitivamente el hacer STEM no es hacer cosas diferentes de las que hacemos en nuestras aulas. O sea, no es un trabajo extra. Es en la forma en que nosotros abordemos el trabajo que ya tenemos que realizar en el aula. Entonces, de verdad, las invitamos a realizar diferentes experiencias que ellos los van a disfrutar y nosotras también. Realmente uno siente un trabajo demasiado satisfactorio cuando uno puede estar con ellos realizando cosas diferentes. Bueno, y ahora con Laurita. Muchas gracias, Sofi. Agradecemos a Natalia y a Melania por compartir estas lindas experiencias con todos nosotros. Yo sé que las hemos disfrutado y que hemos aprendido bastante. Y los invito nuevamente a que, por favor, realicen al menos un experimento y nos compartan su experiencia. Es importante sistematizar lo que nosotros hacemos en el aula. Entonces, y compartirlo. A continuación, vamos a seguir con el espacio de preguntas a cargo de nuestro compañero José Luis. Adelante, José. Buenas tardes. Tenemos una preguntita para mi compañera Sofi. ¿Cómo ha influido en su mediación pedagógica la implementación de la estrategia STEM? ¿Es posible incluirla en el planeamiento? Gracias, José. Exacto. Como les comentaba, el hacer STEM no es algo externo que tenemos que verlo de nuestro trabajo, de nuestro planeamiento, de nuestro desempeño como docente. El STEM es una forma de abordaje de las estrategias y de cómo vamos a llevar esa mediación. Porque cuando nosotros tenemos ese interés en desarrollar en ellos, en los niños y en las niñas, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la capacidad de observar, entonces es tener esa conciencia
de que por medio de nuestro abordaje, de nuestra mediación, vamos a lograr que ellos desarrollen esas habilidades. Entonces, no tenemos que preocuparnos de decir, ¡ay, más trabajo! No, más bien se nos va a facilitar porque nuestro papel se nos va a convertir como en mediadores, no en personas que estamos dirigiendo siempre, que muchas veces uno como docente puede caer en eso, sino que entonces va a ser un encuentro de mucha integración y mucha conversación y muchos periodos de observación. Entonces, realmente sí se puede incluir, sí lo podemos desarrollar y nuestro plan de contenidos, de habilidades, perfectamente se adapta para trabajar el STEM en nuestras aulas. Muchas gracias, Sofía, por su respuesta. Seguidamente, tenemos una pregunta que le vamos a dirigir a nuestras compañeras Melanie y Natalia. Me consultan que si solo puede utilizarse colorante, que es lo que han utilizado en los experimentos, si no se podría usar témperas, indican acá. Y también para agregar, que si se podría utilizar también escarcha en todos los experimentos o en algunos de los experimentos que han realizado. Bueno, ahora voy a tener que llegar a la casa. Bueno, primero voy a pasar al súper a comprar escarcha. Ya me antojaron. Sí. La escarcha la veo perfecta en el de los lápices atravesando la bolsa. Me parece que ahí se puede ver súper llamativa. No le agrega, por ejemplo, a la parte de los tallos absorbiendo, se vería bonita, pero no es como que le dar más color ni nada por el estilo. Pero mi experiencia es que nada puede salir peor con escarcha, así que le dan y nos cuentan. Sí, yo les comento que, por ejemplo, el experimento que teníamos con las flores, con el colorante y la mostaza china, yo sí hice la prueba con témperas, pensando en que tal vez podía ser un poco hasta de menor costo, podía ser, ¿verdad?, un día más, o que era algo que tal vez ya teníamos en el aula, pero no, a mí no me funcionó, ese en específico no me funcionó, sino solamente con el colorante de cocina. Lo hice hasta con diferentes cantidades y con témpera azul, ¿verdad?, que además vimos que el azul es el que más resulta, y en mi caso no funcionó. Tal vez haya algún tipo de témpera que uno quiera probar y demás, porque sí se disuelve en agua, pero que para esa experiencia, al menos a mí no me funcionó. Y, perdón, aquí es como la tele, quiero aprovechar, porque le decía a Natalia, ¿verdad?, que uno está aquí en el taller y uno está en mil cosas, y sé que, digamos, de mi familia, como decíamos hace un rato, yo provengo de la zona sur de Costa Rica, que es allá pegando con Panamá. Y sé que ahí está mi familia viéndome, porque tengo mamá, tía, madrina, viendo esos talleres. Entonces, de verdad, digamos, hasta para uno es una cosa muy gratificante, porque nunca tal vez hubiera tenido la oportunidad de poder compartir con ellos esas experiencias, si no fuera por la virtualidad. Entonces también hay que aprovechar y ver las cosas buenas, ¿verdad?, de esta situación. Y al mismo tiempo, Laura igual lo ha dicho, pero para nosotros es muy importante también poder estar acá, gracias al apoyo que se da desde del tecnológico, ¿verdad?, que se nos dio un pequeño tiempo para poder hacer esos talleres y poder estar aquí con ustedes. Y más bien, igual, vayan y toquen las puertas de otras personas también de las otras universidades, del TEC también, porque vemos muchas personas que estaremos súper gustosísimos de poder compartir esas actividades, y al menos para nosotros es una forma de compartir como universidad para la sociedad costarricense y para todas las otras áreas de educación, no solamente la universitaria. Entonces, tenía eso en mi corazón de que todavía faltaba como decir algo así, invitar a más colegios, ¿verdad?, que se incorporen a ese tipo de actividades, porque es muy importante. Muchas gracias a Melania y Natalia por sus aportes en este instante. Ahorita vamos a pasar a una pregunta que tal vez me contestan tanto Sofía en un momento y Natalia y Melania, porque nos consultan que si los experimentos que hemos estado trabajando, tanto en el taller 1 como en el taller 2, se pueden realizar en todos los niveles. Entonces, primero tal vez que Sofía nos colabore, y posteriormente Melania y Natalia. Gracias, José.
Bueno, desde mi experiencia, ¿verdad? Definitivamente yo ahorita estoy con el nivel de interactivo 2, que son niños de 4 años y perfectamente todos los experimentos que hemos realizado, tanto la semana pasada como hoy, los hemos ejecutado y se han desarrollado súper bien. Podría decir que hay algunos que hasta con más pequeños se podrían realizar. Todo va a depender del abordaje como nosotras, docentes, lo hagamos. Las preguntas, cómo vamos generando esa interacción. Entonces, perfectamente, de hecho, la selección de experimentos para estos talleres fueron pensados precisamente para desarrollar en primera infancia. Entonces, perfectamente lo podemos hacer siempre con nuestra guía, con nuestro acompañamiento y tratando de motivarlos a ellos. Las primeras que tenemos que estar motivadas somos nosotras. Y a raíz de eso, le vamos a generar a ellos todo ese gusto. Entonces, perfectamente se pueden ejecutar. De nuestra parte, nosotras hicimos experimentos, eliminamos todos los experimentos que tuvieran algún nivel de peligrosidad más difícilmente manejable. Quitamos todas las que eran con agua caliente, evitamos las cosas que tuvieran que ver con botellas que se nos podían volcar y quebrar. Sin embargo, todos estos experimentos que elegimos van a definir el público en función de la explicación final. Nosotras desarrollamos explicaciones para público muy pequeño. Vean que les hablamos de principios como la capilaridad, pero se los hablé desde un lugar muy cotidiano, como mis jeans o mis pantalones se mojaron, aunque yo nunca me metí en un charco. Pero todos estos experimentos, si los quieren desarrollar con público más grande, incluso estos experimentos nosotros los trabajamos con público universitario y hay temas universitarios que podemos desarrollar en ellos. Si los quieren, si quieren explicaciones para público un poco más grande, tienen nuestros contactos, nos preguntan y nosotros con gusto les hacemos una explicación más dirigida al nivel de estudiante que ustedes están trabajando. Pero la respuesta es sí. Y siempre pensando en público pequeño que no ha llevado clases de ciencias, la clave es evitar elementos que sean realmente, digamos, peligrosos, y si tienen que estar como un pasito de vidrio, que lo tenga, que digamos que la profesora o el profesor esté claro de que tiene que estar teniendo control de eso, y que la explicación tiene que estar centrada en la edad de esos niños y niñas. Muchas gracias, compañeras, por sus respuestas. Nos consultan nuevamente para hacer alusión que por qué no se reventó la bolsa de color azul en uno de los experimentos y qué pasaría si lo hacemos más rápido. Esta pregunta sería para Melania y Natalia. No se reventó la bolsa porque, a diferencia de la bomba, la bolsa no llega a estar por su material, el plástico, que no es tan deformable como el hule, no llega a estar en un nivel de tensión como si lo está la bomba y que se revienta cuando la pico de lado. En la bomba, el hule está jalando de unas moléculas de hule, están jalando las otras, como para hacerlo. En el plástico eso no llega a suceder. Entonces, no se reventó porque el plástico es maleable como para que yo con algo con punta lo atraviese y se deforme y más bien cree un sello contra el mismo, la superficie del mismo lápiz. Yo no suelo hacerlo rápido porque existe la posibilidad, ahí sí, de desgarrar la bolsa. Pero ojo, esto es una cosa de práctica. Si lo hacen rápido y lo hacen bien, debería funcionar exactamente de la misma forma que cuando yo hice un poco más detenido. A mí me gusta hacerlo más detenido como porque me aseguro que puedo estar rompiendo bien el plástico y que se vaya deformando. Pero con buena técnica es posible hacerlo rápido y no va a reventarse. Otra cosa importante es que Natalia usó una bolsa que tenga un cierre tipo Ziploc, ¿verdad? Que entonces eso son una variable para ese en específico que uno tiene como la idea de que si lo hago muy rápido tal vez se me olvida y se me abre y se me hace el reguero, más por la característica de la bolsa. Si tengo una bolsa que más bien tengo un nudo, tal vez sea un poco más fácil manejar, al menos esa otra variable que se me podría derramar por la parte superior.
Pero, como dijo Natalia, eso es parte, digamos, de ver los diferentes materiales, características que se comparten y otras que en realidad son diferentes. Muchas gracias, Melania y Natalia, por sus respuestas. Tenemos otra pregunta para ir cerrando. Es como una observación con respecto al experimento que tiene que ver con el arco iris de colores. Hay una participante que nos indica que en algún momento ella intentó hacer uno con algunas otras sustancias, igual colorante, miel, aceite, alcohol, jabón. Dice que no lo logró, que le gustaría tal vez que le dieran alguna recomendación o que en algún momento, si se pudiera hacer, por lo menos darle un tip para que ella pueda realizarlo. Estamos en conferencia porque nos parece que está consultando por un experimento intermedio, porque me parece que es como el de lluvia de colores, pero agregándole más diferentes tipos de líquido. Ese es un experimento muy típico para trabajar con el concepto de densidad, que no desarrollamos tanto porque con niños tan pequeños es un poquito más difícil. Si van a hacer ese experimento que ustedes pueden poner, pues, para que sepan a qué me refiero, densidades con diferentes líquidos y van a ver que sale un vasito súper lindo con diferentes capas de jabón, aceite, alcohol. El tip para hacerlo y que salga bien es ir vertiendo muy lentamente el primer líquido, muy lentamente, y que el segundo líquido no sea miscible con el primero. Entonces, ir intercambiando capas de fluidos que no se mezclan entre ellos. E ir de la mayor densidad a la menor densidad. Ojo que ya esto requiere de un poquito, por no decir de suficiente, investigación, que no es que sea difícil, en internet vamos a encontrarlo, pero, digamos, no podemos irlos poniendo en el orden que queramos, ni hacerlo, ni intentar hacerlo rápido, ni tirando, digamos, así en el recipiente, sino que siempre con el recipiente medio lado e ir vertiendo de forma tal que el líquido se vaya resbalando por la pared del recipiente. Si estoy hablando del experimento que es, y no les queda claro todavía, me escriben para contarles mejor. Otra cosa, perdón, importante es que como estamos con un público, digamos, las experiencias de pensar que fueran para preescolar, algo que aprendimos de la niña de Sofía, es que menos es más, ¿verdad? Entonces, si quiero especificar, tratar un concepto, tener la menor cantidad de elementos y trabajar un concepto a la vez, es la forma que tal vez se puede dejar más claro a los estudiantes. Entonces, si yo estoy trabajando con características de los materiales que tienen que ver con densidad, pero que además tiene la densidad del hecho de que se hagan capas y que cuando pongo agua y aceite, el aceite siempre se arriba, por ejemplo. Eso es una cosa, pero el hecho de que además el aceite no se disuelve en agua, pero el colorante sí, ya son suficientes elementos, tres elementos, digamos, para trabajar un solo concepto. El trabajar con jabones y con otros materiales, entonces son otras características, además que algunas veces también son consideradas, además de la densidad, van a influir no solamente que no se mezclen o que flote una sobre la otra, porque ya puede ser que sí haya una combinación entre los materiales que me afecte, por ejemplo, que el agua, digamos, ya no sea agua nada más, sino sea agua con alcohol, porque el alcohol se fue al fondo y por eso la interacción va a verse afectada. Entonces, sí, hay como más elementos. Mi recomendación es como pensar también cuál es el objetivo de la actividad, porque si quiero hacer como que sea más chido, ¿verdad?, porque tengo las diferentes capas y la lluvia, tal vez por ahí está siendo más complicado manejar las variables y además de chiva y mágico, por así decirlo, se está dejando claro el concepto. Esa sería como la pregunta ahora que también uno de la mediación debería como de considerar. Pero sí, como dijo Natalia, habría que ver específicamente qué materiales se trabajaron y cómo se ejecutó para ver por qué fue, digamos, que tal vez el resultado no fue el esperado. Muchas gracias a Melania y Natalia por sus respuestas y a la niña Sofi. Agradecemos a todos aquellos que enviaron alguna pregunta para ser atendida. Algunas que quedaron de momento las vamos a sistematizar y tal vez en el próximo taller brindamos alguna síntesis. Agradecemos entonces a todos los que hicieron alguna
pregunta en este taller. Muchas gracias, José Luis. Algo que también estuvieron preguntando es acerca del material. El material, o el nombre de los experimentos con los materiales, se realizó en las publicaciones, tanto en el Facebook del Instituto de Desarrollo Profesional como en el grupo STEM para Niños. Igualmente se envió por correo institucional a nivel de Costa Rica. Y para fuera de Costa Rica está en las redes sociales, como repito, en el Facebook del Instituto de Desarrollo Profesional, así como en el grupo STEM para Niños. Ahí pueden encontrar los materiales. Igualmente, los videos se van a publicar y se van a compartir por redes sociales. Actualmente ya está el video del taller 1. En el chat se les colocó el enlace directo de este video 1. Además, se puso el enlace de dónde van a estar los próximos videos. Eso es en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. Una vez más, agradecemos a la Red Interamericana de Educación Docente, RIED, y a sus representantes. Rebeca Vieira, que es nuestra coordinadora, y al equipo que siempre nos ha apoyado. Entre ellas están Alison Owen, Patricia Morales, Carmen del Pilar Suárez. A la directora del Instituto de Desarrollo Profesional, Vladislao Gámez Solano, doña Carla Thomas Powell, quien siempre nos ha apoyado incondicionalmente, nos brinda su confianza y siempre nos motiva a seguir en este proyecto y compartir con las docentes de primera infancia. Al equipo de trabajo, Sofía, José Luis y María Fernanda, que siempre están dispuestos a colaborar con esta iniciativa. Al Instituto Tecnológico de Costa Rica y en especial a la Escuela de Física por su gran colaboración y el apoyo incondicional de Melania y Natalia en este proyecto, que ellas han sido fundamental para poder llegar a ustedes con estas experiencias tan sencillas, bonitas, sin palabras, que este espacio de 2 horas se hace corto. Deseáramos seguir con más y más experimentos. Les recuerdo que el próximo taller va a ser el 18 de agosto. Se va a estar realizando la publicación para que ustedes tengan listos los materiales. Ojalá que los consigan y nos puedan acompañar en forma simultánea realizándolo. Sería muy, muy importante. Todas las actividades e informaciones del Instituto de Desarrollo Profesional Vladislao Gámez Solano están disponibles en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. No se les olvide, toda esta información es para ustedes. Agradecemos a cada una de las personas participantes en este taller por formar parte de esta gran institución y participar en esta actividad. Recuerden invitar a sus colegas al próximo taller. Y si no han estado en el uno y en este de hoy, recordarles que van a estar las grabaciones disponibles. No se les olvide completar el formulario de asistencia. Es muy importante conocer quién nos está acompañando. Que tengan todos una linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego.